that a game. I'm not a robot. Huecon, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Micael, ¿qué tal estás? Buenos días. Hoy voy con prisa porque tengo que ir a una cosa de presentaciones y tal, que ya os enteraréis luego de cositas y las noticias y todo eso. Esto es Life Will Change de Persona 5, espectacular. Animu 100%, ¿vale? Yo creo que habría que... Lo siento por los tal show de videojuegos que quieran hacer algo parecido a lo que hacemos nosotros, por poner el listón tan alto en la música, lo siento. Pero yo te digo una cosa, o sea, analizar o pensar en Persona 5 sin todos los elementos cultura pop que tiene es prácticamente imposible. Es decir, es pop culture japonés from the beginning to the earth. Nosotros jamás entenderemos todo lo que puede suponer un Persona 4 o un Persona 5 y tal. Persona 3 no lo conozco, no lo he jugado, así que no puedo opinar. Pero no lo entenderemos, porque todos los elementos que podemos encontrar aquí es que son pero espectacular lo que nos podemos encontrar. Espectacular. Esta banda sonora está muy bien, pero luego he visto yo que está por aquí un gameplay de Spyro the Dragon. De Spyro the Dragon, de... ¿Sí? Sí. De Reignited Trilogy, 10 minutos de gameplay, en donde se puede ver como el juego, lo voy a poner ahora mismo en pantalla, se ve bastante bien. Es decir, esto es ser una persona decente, no como los que han hecho el remaster de Dark Souls, ¿no? Entonces, se entiende la diferencia, ¿no? Entre ser decente, entre venderme tres juegos al precio de, a menos del precio de uno, porque esto creo que saldrá a 35-40 euros, con un lavado de cara total, a venderme un juego que salió no hace tanto tiempo, con unos gráficos que no vale la pena pagar la diferencia de precio por un solo juego, cuando el original se puede jugar con un mod, y además ahora le han puesto otro mod. Pero yo os quería poner... Yo necesito que salga ya algún gameplay del Spyro, creo que era el 2, la zona de los monjes, tío. Yo necesito escuchar a los monjes ya haciendo... ¿Cuál es la zona de los monjes? Yo ni me acuerdo. ¿No? Pero yo os quería preguntar, ¿os sabéis la melodía de Spyro the Dragon? No. Escúchame. Atención a la melodía de Spyro the Dragon. Esto es verdad, ¿eh? O sea, yo lo he pensado y he dicho, oye, ¿cuál es la melodía de Spyro the Dragon? Porque Crash Bandicoot, evidentemente. Sí, esa vamos. Yo sé, si es que yo soy muy, muy. Esa muy no la sabemos todos. O sea, esa. Ahí está. La sabemos, ¿no? Además de que es una maravilla la melodía, tío. Además, últimamente han dado la tabarra con él que ni te lo. Esa nos la sabemos todos. Incluso sí. Mario también. Esto, por supuesto, no hay ningún tipo de duda de cómo funciona. Pero la de Spyro, ¿ah? Atención a la de Spyro the Dragon. Hostia, chaval. Nostalgia pura, tío, esto. ¡Fua! Nostalgia pura, tío. Y Spyro cayendo por los mundos volando. Y tú decías, yo también quiero volar, pero no vuela. ¿Por qué solo vuela cuando se pasa una zona? ¿Qué mierda es esto? ¿Ese es el tema de Spyro? Este es el tema de Spyro, sí. Este es el tema de Spyro. ¿Qué le voy a hacer? O sea, yo no me he inventado las cosas. Este es el tema de Spyro. Pues, así es la vida. No, famoso, ¿eh? Es normal que no nos acordemos del tema. Es normal que no nos acordemos porque tiene ahí una mezcolanza de cosas que, vamos, no tiene...
tiene, no tiene ningún tipo de sentido la cantidad de mezclas que tiene. Han metido un par de melodías juntas, ¿no? No lo sé, tiene pinta de que, había dos compositores que querían ponerlo. Parece, parece un vídeo de Premiere que hago yo cuando te dejo el audio puesto. Sí, 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 sí. Ya, de hecho, ya tenemos título para el programa. Ya tenemos título para el programa de hoy. El main theme de Spyro the Dragon parece un vídeo de Premiere hecho por Wacom. Sí. Sí, 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 sí. Es un poquito resumen, pero mirad cómo se ve el Spyro the Dragon. Se ve espectacularmente bien, ¿vale? Este no sé qué juego es, supongo que será el 3, porque yo no lo recuerdo mucho. Pero se ve espectacular el Spyro Dragon. Buah, Play. Se ve chulísimo, se ve chulísimo. Da un gusto, tío, ver a Spyro así, tío. Y sale el 21 de septiembre. Sale el 21 de septiembre y se ve todavía mejor de lo que se podía ver el. Ah, no, este es el 2. Este es el Spyro Dragon 2, Getaway 2 Glimmer. Y se ve que flipas, vaya, no hay ningún tipo de duda al respecto. Y luego, vámonos por. Nos vamos a ir a Villamareos ahora, ¿vale? Hombre. Nos vamos a ir a Villamareos. Villamareos es una zona cuya capital es Naughty Dog, ¿vale? Y cuyo edificio principal es The Last of Us 2, ¿vale? Es un edificio en donde nos dicen no hay ascensor. Y luego vemos el ascensor y nos dicen sí que hay ascensor, pero no sube mucho. Luego nos dicen no, sí que sube. Me estoy refiriendo a que ahora... ¿Ahora? Ahora, mágicamente, Ellie tendrá un compañero. ¡Epa! Sí, o sea, ¿os acordáis que Ellie iba a ir sola? Que no íbamos a tener... ¿Os acordáis que él iba a ir sola y que no íbamos a tener a más personajes controlables? Bueno, pues no. Lo que decían era que de momento estaba sola, pero que no iban a decir nada más del juego, que a lo mejor no lo ibas. No, que claro, que a lo mejor no iba a estar sola, que a lo mejor había más personajes, ¿vale? Sí. Bueno, pues ahora de repente ya no va a estar... Más personajes jugables que ibas a poner a manejar, sí. Al igual que en el spoiler primer de Last of Us, hay una parte en la que puedes manejar a Ellie. Una de las mejores partes del juego, por cierto, espectacular la parte en la que puedes manejar a Ellie en The Last of Us, la primera parte. Coincido, la mejor para mí. Entonces, claro, luego dices eso y luego te dicen, no, espérate, perdona, a lo mejor no nos hemos explicado bien. Que sí que va, hay partes de la historia en la que a lo mejor sí que va a tener un compañero, al igual que el compañero de Joel era Ellie, pues va a tener a lo mejor algún compañero Ellie en The Last of Us. Ya está. Es posible que dentro de un tiempo Ellie tenga superpoderes y pueda volarlo todo a base de rayos láser. No os lo podemos decir con seguridad porque, por supuesto, The Last of Us y Naughty Dog están dando un montón de información, pero... Están dando la información, pero con cuentagotas. ¿Cuándo se supone que va a salir? ¿O a para ver, cuál? No se sabe. Según se ha estimado, la fecha de lanzamiento es en junio de 2020. Estimaciones... ¿Junio de 2020? No he hecho ni por Naughty Dog, ¿eh? No he hecho ni por Naughty Dog, sino por un poquito... Vamos a tener que aguantar dos años más de... Ah, pues a lo mejor sí, pues sí, a lo mejor no. Pues mira, era que sí. Y ahora pues no, pues joder. Por supuestísimo. La de juegos que van a rozar la próxima generación o que se van a ir a la próxima generación. Escúchame, es que mientras yo pueda poner esto, me la suda todísimo. Como si tengo que esperar por el juego 4 años. Ya está. Y es que me da total... Cuatro años más. ¿Cómo cuatro son años, los hits? 4 años más. Recordemos que salió en el final de la anterior generación. No, salió en junio de 2013, lo vi ayer. A lo mejor me he equivocado, pero fue lo que yo leí ayer. Sí, lo que pasa es que como también lo sacaron para PS4, a lo mejor os confundí. Pero sí. O sea, estaba ya las dos plataformas. Pero solo para que la gente que tuviera una u otra no se quedara sin el juego. No es para que se lo compraran dos veces ni nada. ¿Qué va? Yo solo lo tengo para una, ¿vale? Aunque tengo la PlayStation 3, solo lo tengo para la Play 4, chavales. Es lo que hay. Más cositas. No sé, tengo aquí un poquito una mezcolada. No, es que tú la Play 3 no la tienes ahí. No, yo la Play 3 no la tengo ni ahí, la verdad. No. Me la compré de segunda mano cuando salió la PlayStation 4, más o menos. Como un año después de que saliera la PlayStation 4, me compré la PlayStation 3 y me compré un montón de juegos por 5 euros cada uno. Muy buenos juegos. Y digamos... Entremos un poco en materia. Volviste de Francia, te requisé la consola y yo recibí esa consola con juegos como Borderlands 2 precintados. Sí, sí, sí. Sí. Y Uncharted 3 precintado que sigue precintado. Que sí. Vaya dos. Que sí. ¿Y qué quieres que haga? Es lo que hay. No. Es lo que hay.
es lo que hay. Las cosas son así. Al igual que en el caso de que salga un nuevo The Witcher, han dicho en CD Projekt, dos cositas aquí, que no se llamaría The Witcher 4. ¿Queda claro? No se llamaría The Witcher 4. Tendría otro nombre. ¿Por qué? Porque The Witcher estaba pensado como una trilogía. Para ellos, de hecho lo leemos por aquí en 3D Juegos, las noticias, por cierto, la noticia de Eli es de Vandal y la noticia de Spiro es de 3D Juegos también. Leemos, los primeros tres de Witcher fueron, por definición, una trilogía, así que simplemente no podríamos bautizar la próxima aventura como The Witcher 4. Explica en una entrevista con el medio banquier Adam Kaczynski, presidente del aclamado estudio. Obviamente esto no significa que vayamos a abandonar el mundo de The Witcher, creado por nosotros, por vosotros más o menos, hace ya 12 bueno, años. Vale, sí. Bueno, vale. Vas sí. a venir un poco arriba, vale. Sí. Un poquito arriba. Ay, sí. Hay alguna persona que le va a hacer mucha gracia. Sí. Sumando numerosos seguidores por todo el mundo, The Witcher es una de las dos licencias sobre las que construiremos nuestro futuro. Sin embargo, a día de hoy no os puedo revelar más información. Esto también viene un poquito a colación, que han dicho que para 2021 van a sacar dos juegos, uno después de otro. El primero es Cyberpunk 2077 y el segundo es un AAA RPG, lo que la gente está pensando que es el nuevo The Witcher, pero que no será The Witcher 4. ¿Vale? O sea, lo que sabemos de The Witcher 4 es que no se llamará The Witcher 4. Lo que sabemos de The Witcher 4 es que no se llamará The Witcher 4. Muy bien. Tendrá un nombre X. Que sea un reboot. Y que luego le saquen un parche con texturas en 4. Sí, se llamará el de bicho. Algo de eso. Alguna cosa de esas. El bichito. Lo que sea. ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? Ah, vale. Está sonando lo de Spiro. Spiro, cállate un rato. Correcto. Una vez dicho esto, juegos, porque a mí me gusta traeros juegos nuevos para no sentirme sucio por solo darle relevancia a los juegos AAA y demás. Y luego está este juego, que se llama ¿cómo se llama? The Gardens Between. Es un juego de puzzle que va a salir para la Nintendo Switch, de esos que le gusta mucho aquí al amigo Mikael, con una enormísima cantidad de gráficos. Dice que The Voxel Legends ha confirmado que su prometedora aventura de puzzles de Gardens Between, hasta ahora anunciada para PC y PlayStation 4, también se estrenará en Nintendo Switch en otoño de este mismo año. Yo no conocía este juego y es un juego que tiene pinta de ser muy bonito y es de puzzles. Un juego de puzzles, guay. Un juego de puzzles y donde puedes controlar el flujo del tiempo. ¿Tipo Braid? Puedes controlar el flujo del tiempo. Si lo veis el tráiler entenderéis un poco a qué se refiere con el tema. Vale, el tema es el puto Blade. Los juegos de puzzle tienen un nivel bastante alto. The Gardens Between se define como una aventura de puzzles surrealista que nos da la oportunidad de seguir los pasos de dos amigos, Arina y Friend, mientras se adentran en un mundo misterioso repleto de islas de gran belleza construidas como si de jardines se tratase. El jugador puede avanzar o retroceder en el tiempo para descubrir los secretos de cada jardín y de paso vivir una historia sobre la amistad. Muy bonito eso. Parece un cruce entre Braid y Brother. Puede ser. No tengo ni idea de lo que has dicho, pero estoy de acuerdo. ¿Braid no lo conoces? El Braid, el del pan. ¿O cuál? No, hombre, no. El de I am Braid, no. Braid. El juego de puzzles. Bueno, da igual. No. ¿Cuál es? No sé cuál es. Has dejado a Mikael. O sea, lo has dejado. No pasa nada. Luego los comentarios. O sea, me has dejado tocadísimo, chaval. Es como... No, acabo de poner el del pan, ¿no? Tío, pero ¿cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea? Braid. Ah, vale, espérate. El de Jonathan Blow. Es que no me sale a mí aquí el juego. Braid. Braid. Espérate. Videogame. Ah, vale, ya sé cuál es. Vale. Ese también manejas el flujo del tiempo. Vale. De una forma parecida a lo que parece que lo va a manejar el juego este. Vale, ya sé cuál es.
Vale. Ok, vale. Ya, ya sé cuál es. No, sé, no, lo sabía. No seáis malos, no seáis malos con el flujo, gente. A ver, yo es que no había entendido el nombre que era. Tampoco por el nombre tampoco habría caído, ¿eh? Por las imágenes sí, pero por el nombre pues no había caído. O sea, los que todos los que escuchéis el programa en YouTube, que últimamente está funcionando de puta madre, y sabíais lo que muchas era Braid gracias. Solo con escuchar a Mikael, que lo ponga. Yo ya lo sabía. Y el que no lo sepa, que ponga Juste gilipollas, ¿vale? Me da igual. leña al fuego. Claro, eso tampoco... Hay dos opciones. Insultarte, pero quedar como un inculto, o como que no lo sabías, un ignorante, y la gente... Ese tipo de cosas le cuesta, o demostrar tu calidad y decirlo. Claro, no pasa nada. No tengo ningún problema. ¿Qué tenemos por aquí? Una remasterización de un título... Ojo. ¿Una remasterización? No jodas. Escúchame, pero de una trilogía. La trilogía Arland de Atelier. Okay. No sé. No tengo ni idea. The Atelier, The Alchemist of. O sea, ¿alguien Arland sabe qué juego es este? Si esto es RPG o qué es. Porque yo, o sea, voy a buscarlo en YouTube ahora. Porque os juro de verdad que no tengo ni la más menor idea de qué es esto. Hostia, para que... por las lolis que salen ahí en el vídeo... Es que tiene pinta de ser muy... A ver, aquí tenemos... Voy a ponerlo. Voy a poner el juego ahora. Ah, a lo mejor es que parece un JRPG. Espérate. Voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí. De nuevo, no me sale publicidad en los vídeos de YouTube, porque tengo el YouTube Gaming. Nos dice Mangua Atelier... No era una visual novel, no sé. Ah, no, pues tiene pinta de ser una. Puede ser una visual Mangua, novel. Mira. Mangua, sí. Te estás tirando el pisto, hermano. No sé si es una visual novel, pero tiene pinta de que es una. Pues sí que tiene pinta de ser una visual novel. Sí, tiene pinta de ser una visual novel, sí. Ah, bueno, no sé. Tiene pinta de ser. Tiene pinta de ser un juego de. No, no, no. Esto tiene pinta de ser un juego de PSP, ¿sí o no? No, que aquí tiene pinta de. No, que aquí tienes puntos de ataque y tal. Tienes MP, ataque, defensa. Joder, lo que pasa es que has tardado un poquito en entrar en combate, ¿eh? Bueno, ese es un JRPG. Normalmente tardas 2 horas en entrar en combate. Tus amigos te ayudarán en el combate. Uy. A lo mejor es una visual novel de combate. Sí, con cositas de... Con poquitas cositas. Yo me estoy poniendo la armadura para cuando llegue este tema a los oídos de la gente de YouTube. Pues no vamos a combatir. Pero ¿cómo? Mira, no lo conocíais. Mira. Ah, pues mira, aquí tenemos lo del combate. Condition for ending battle. Pues supongo que será si tu party se muere, la batalla terminará. Vale. Mira, pobrecita, se ha muerto la muchacha que está ahí tirada en el suelo. ¿Pero qué es esto? Roronoa. Esto está hasta arriba. Está hasta arriba de lolis esto, ¿eh? Ah, sí, bastante, es bastante lolis. Y el tiempo avanza. Ah, mira, que el tiempo avanza. No es que se acabe la partida, sino que sí. Caes y el tiempo avanza. El tiempo avanza, pero no se hace mayor. Eso es lo bueno de las lolis. Es lo bueno. Vale, ¿puedes por favor avanzar un poquito? Vale, pues... Ah, pues eso es un tema de combates, muy de combates. No sé, esto es de PlayStation 3 y PlayStation Vita, gran consola. Sí. Pues no sé si es bueno o no. A lo mejor es bueno. Lo que pasa es que... Este juego sale para PS3 y PS Vita. No, salió. Este canal, salió. Por cierto, es de... Esto Wishing, es una remasterización. Esto es un vídeo de Wishing Tikal, de una muchacha de 189.000 suscriptores. Ah, no, espérate. Espérate. Atención a la fecha de lanzamiento. Atelier, es que Atelier, disculpa. Escúchame, Atelier Roronoa, 2009. Vale. Lo sentimos por este arco, del programa. Escucha, es un juego. Esto es un programa. Os pido disculpas. Yo ya he dicho, Adrián Juste os pide disculpas por este arco del programa. Antonio Juste no pide disculpas a nadie. Yo ya he dicho que este programa... Mire, pasa el tiempo. Yo ya he dicho que este programa consiste... Este programa está preparado en 1 hora y cuarto. No, está preparado en 15 minutos, normalmente. O sea, no os rayéis más. Esto es un... Nosotros descubrimos las noticias con vosotros. Dicen en el chat, Tony MC, dice, no, por favor, di no a la pedofilia. Que es la coña loli de los huevos. Vamos, no estamos a favor de la pedofilia, pero han hecho un remaster de esto. Imagino que tuvo éxito en su época. Aquí, por cierto, gameplay de... ¡Hombre! Darksiders 3. Que no teníamos ¡Hombre! Gameplay de Darksiders 3.
Ya es como luce, chaval, qué chulada. Y ya lo tenemos. O sea, está guay, lo podéis ver en 3D juegos. Este es un vídeo de YouTube que podéis encontrar donde sea. Pero son 11 minutos de gameplay. Voy a avanzar un poquito por si queremos ver un poquito más de acción. Y aquel que eche de menos, pues ya veis un poquito la estética. Los que hayan molaría jugado... que sacaran juego, que cuando anunciaran juegos, ahora ya directamente anunciaran, en lugar del juego, anunciaran el remaster de ese sí. juego, tío. Sí. En lugar de sacar el Darksiders 3, que lanzaran el remaster de Darksiders 3 directamente. Estaría bastante guapo, pero el juego se ve bastante bien. Los que seáis fans sabréis más cositas sobre el título y demás, pero bueno, sin más, que podremos llevar a Furia. Creo que los protagonistas son los cuatro jinetes del apocalipsis, si no me falla la memoria. Y aquí, pues en esta ocasión, llevamos a Furia, ¿vale? Que es una de las protagonistas. Creo que los jinetes del apocalipsis son Furia, Guerra, Muerte, y no sé si el último era Peste o algo de eso. ¿Era? ¿Peste? ¿Cómo era? Hombre, se supone, debería de ser Peste, ese es el jinete que falta. Puede ser, me estoy colando. A ver, creo que el último era Lootbox. Creo. No. Era DLC. No lo sé, ¿eh? DLC Biblia... antes de que saliera el producto. Joder, que no me sale el nombre, me salen aquí cosas religiosas, que me dan igual. Dice Tony M. Sí, la furia no es, creo que los cambiaron. Ah, sí, bueno, cambiaron un poco los nombres, sí. Sí. Los boxes, online de pago, remaster y el último jinete, no me acuerdo. Puede ser. Ah, no, espera, es... según la exégesis, representan y son alegorías de la conquista o victoria, guerra, hambre y muerte. Vale, pues mira, ahí lo tenemos. Aquí han cambiado un poco. Uno es la furia, pues porque le apetece a THQ Nordic. Si no, hazte tú tu propio juego. ¡Cojones! ¡Payaso! Joder, macho, es que todo el mundo exigiendo todo el rato. Venga, vamos. Ya está bien. Es que no puede ser. Una cosa que me ha gustado, voy a poner una cosa que me ha gustado y luego una cosa que no me ha gustado. Que hoy hay premio, hoy tenemos un premio que tenemos que... me gusta, dar, me gusta. Vale, no es un premio. Pero primero es un premio que está bien. Nintendo. este no es premio, este está bien. Nintendo promete apoyar a los desarrolladores que quieran el juego cruzado. Dice que ayudaremos en lo que podamos. Está bien, porque Nintendo normalmente ha sido para ellos, solo para ellos, y les da igual absolutamente todo, pero está bien que abran la veda, que miren al horizonte, que miren pero al infinito. Pero el juego cruzado de Nintendo, o sea, lo digo por nivel de potencia, que es Nintendo y frigoríficos, o Nintendo y ondas, No, pero por ejemplo, Fortnite con Xbox One. Fortnite. Claro. Mea culpa. Esa sería la idea, que todo aquel que lo quiera apoyar, pa'lante. Que ellos lo apoyan y que les dan un besito y que todo lo que... Está bien, porque normalmente, al igual que a veces, le metemos palos a Nintendo, hay que darle... Hay que también claro, decir que sepas horas. Que si tienes un reloj Casio de esos de calculadora, ahora puedes tener juego cruzado con la Switch. Sí, puedes coordinar la hora con lo que... Pero tenemos un premio. ¡Oh! Me parece, pero vamos. Espérate. Voy a mutear esto. Vale. Vosotros lo habéis escuchado, pero la gente no, ¿vale? Tenemos un premio que hay que dar, ¿vale? Sé que lo que voy a decir ahora es en tono de humor. No voy a comentar prácticamente nada. Pero esto se merece uno de los premios. Un premio se merece, ¿vale? Paso a la noticia. Todd Howard. Si no queréis más, empieza bien. Si no queréis más ports de Skyrim, no los compréis. Bravo, bravo, grande. Voy a repetir el premio por si no ha quedado lo suficiente. Voy a repetir el premio una vez más por si no ha quedado lo suficientemente claro. Ahí está. Pues tiene razón. Mira lo que te digo. No, si tienes razón. Tienes razón. Ya está. Yo coincido con él. Ya está. No lo compréis. Tienes razón. No, ya está bien. Quiero decir, compradlo en 2011, pero no sigáis comprándolos. Todd, eres grandísimo, tío. ¿Sabes? Ayer me dolió muchísimo porque yo quería comentar esta noticia, en plan, ¿qué cojones tienes Todd? Pero de repente vi un tweet de los típicos me gustas, de los típicos tweets que ahora la gente le da me gusta y te sale en tu timeline. Porque sí, lo típico de Twitter, ¿no? Que decía, me ha tocado un sorteo en un stream y me ha tocado este juego. Gracias. Era el Skyrim. Y yo, no puede ser. Estamos en 2011. Hace varias semanas o más o menos, no llega a un mes,
en una de las ofertas de la semana en Play, cada semana ponen un juego de oferta y una de esas semanas pusieron Skyrim y no sé, tuve que reír fuerte. Y ya está, no sé, pues si la gente le gusta, pues la gente le gusta. ¿Qué hago yo? Sí, sí, alguien que lo tenga en su librería o en físico o lo que sea, ¿en serio? Falta la versión, el formato libro. El formato. Falta el rival. No lo sé. No tengo ni la más menor idea de la. Bueno, sí, que la gente compra lo que compra y ya está. Yo digo, yo soy de los partidarios de que hay que educar a la gente, pero cuando uno intenta educar y 50 no intentan educar para sacar el máximo beneficio posible, pues hijo, o comes mierda o mierda come. O mierda comes. Ya está. O comes mierda o comes mierda de primera calidad, lo que prefieras. Uh-huh. Arroba Wewecon. Ahí está. It's me. Arroba GG Mikael. Joder, mañana viernes y ya se ha pasado la semana, tú. Escucha, quedarían. ¿Cuántos programas quedarían de? Una semana, ¿no? Quedan dos semanas. Quedan del 16. Quedarían 10 programitas. Del 16. No, quedarían. Por ahora quedan 11 programas, 12 y 13. Porque termina el 31. El 31 de o sea, mañana. Y la Gamescom, y nosotros ya volveríamos para la Gamescom. Uh-huh. Recordemos que volveríamos para la Gamescom porque vamos a ver cositas de Devil May Cry, seguramente veremos algo de The Last of Us, no mucho, pero algo veremos, supongo. The Last of Us a lo mejor lo vemos en la Paris Games Week, que es en septiembre, si no me falla la memoria. Así que tranquilidad, que quedan cositas por ver. A nosotros también nos quedan cositas por ver en el programa. Por ejemplo, que caen las acciones de Nintendo. No, perdón. De Capcom por las previsiones con Monster Hunter World. Dicen que los analistas creen que el éxito baja demasiado pronto. Dicen que Monster Hunter World fue un éxito comercial en su lanzamiento y ya es el juego más vendido de Capcom. Parece que esto no es suficiente para los inversores que han provocado una caída del 13%. Esto me llama a mí la atención. Porque se ha anunciado para PC el 9 de agosto. Que yo ¿En un mes? Posiblemente, que en menos de un mes. Y yo posiblemente lo juegue. Y tengo mucha curiosidad y ganas por el título. Pero bueno, que sepáis que está el juego ahí. Es un muy buen título. Es una saga. Es preocupante. Es bastante preocupante el tema de que salga un juego con bastante hype. La gente lo compre en masa. Y cuando no han pasado ni 6 meses. O 6 meses han pasado. La gente lo abandona en masa. No pasa nada, porque a lo mejor el juego no rinde, a lo mejor el juego no da. Pues no lo sé. Eso pasa históricamente. Pero... Yo tenía serias dudas con este, con el juego aquel de tantos problemas de machismo, como el Kingdom Come. Sí. Lo pusieron de oferta, dije, va, es el momento, me lo voy a comprar. Me puse a informarme y el juego había perdido el 95% de su público. Y dije, ¿qué? Pero el Kingdom Come es ya sí, es single player, pero. Single player. Es significativo, ¿no? De lo que la comunidad quiere del juego. Es que te imaginas que la gente jugara un single player toda su vida. Es como... Sí, imagínate, como el Skyrim, ¿te imaginas? A mí... Pero el Skyrim tiene una comunidad de mods bastante fuerte detrás. Ya le gustaría al resto de títulos tener... Pero de lo que decíamos de antes, waifus... Además, Monster Hunter han dicho que no van a apoyar los mods, para que nos hagamos una idea. Que el que quiera hacer mods, que se vaya a su casa, ¿vale? Y que se haga su propio videojuego. Entonces, claro, ese tipo de cosas pesan un poquito. Eso es muy japonés. Esas decisiones son muy japonesas. Luego tenemos otro juego, que hoy es día de lolis, totalmente. De un título que yo no conocía tampoco, pero como estamos un poquito con la fiebre de... de los JRPGs de Super NES y demás, pues aquí tenemos otro Lolilandia, que es Compile Heart, nos presenta la secuencia de introducción de Super Neptunia RPG, lo que podemos escuchar el tema principal de su banda sonora Diabolizer, que interpreta Eri Sasaki. Ni puta idea de quién eres, colegui. A lo mejor es muy famosa. Puede ser que sí. El juego, desarrollado por Artisan Studios, llegará a Japón el próximo 27 de septiembre para PlayStation 4. En el caso de los mercados occidentales, el título se publicará más tarde, pero tanto en Nintendo Switch como en PlayStation 4. Contará con voces en japonés e inglés y textos en inglés y francés. No está previsto, por lo tanto, que incluya subtítulos en español.
No os, no os puedo decir más. No os puedo decir más. Esto es un juego nuevo. Aquí tenéis una imagen de que eso será un sistema de combate, pues de pegarse de toda la vida. Me recuerda un poquito al... ¿Cómo se llama el juego este que salió, que era de Ubisoft, de la pava que cantaba en... que hablaba en verso? Hostia. No tengo ni idea. Un RPG de la pava que cantaba en Child of Light. No. Child of Light. Me recuerdo un poquito los gráficos a eso, pero bueno, aquí te estamos viendo como el... Estoy viendo un juego de móvil, tío. Sí, básicamente. Bueno, un indie. A ver, es que los juegos de móviles pueden tener muy buenos gráficos. Otra cosa es que no te haga falta para que sea exitoso y llevarte una buena cantidad de... A mí me está dando la sensación, con la Switch, de que está cogiendo todos esos juegos que salían para Vita, los está cogiendo ella todo. Que luce. Oye. Esto también de PSP, tío. Esto también sale para PlayStation 4, ¿eh? Sí, pero no sale para Vita, tío. O sea, estas son las típicas mierdas que salían para Vita. Y a lo mejor también salía pues para PlayStation. Pero ahora está saliendo todo para Switch. Y ya me tengo que ir. Nos tenemos que ir. ¿Vale? Venga. Entonces, mañana más programa. El programa de videojuegos de ayer está funcionando muy bien en YouTube. Entonces... os damos las... Los programas de esta semana todos han ido muy bien. La verdad que la gente está portándose con Full HP en YouTube, increíble. El de Temtem, de puta madre. El de Octopath Traveler y tal, muy bien. El de un paquete de texturas para Dark Souls y otras formas de reírse del consumidor, muy bien. Y el de Twitch versus YouTube de ayer, que dura 2 horas, 5 minutos y 1 segundo, funciona de puta madre. Una vez dicho eso, hay algo que siempre funciona muy bien. No hace falta que yo... ¡Hombre! Lo vaya a escuchar a vosotros. Eso es el sinónimo de funcionar. Y ya está. Y entonces vosotros lo vais a escuchar, lo vais a disfrutar. Y nosotros nos vamos a ir hasta el programa de mañana. Muchísimas gracias. Sois guapísimos. Dadle al botón de suscribirse. @GigiMikael, @Wewicon. Y mañana más programa. ¡Hasta mañana! ¡Chao! Pásalo. ¡Adiós! Kojiman. Kojiman. En un planeta hecho de silicio, un gran meteor impactó. Esto creó un ser de forma humanoide que viajó hasta Tokio, Japón. Kojiman. 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 Desde bambini todos descubrieron que era un chico especial. La NASA experimentó con su cuerpo, pero él consiguió escapar. Kojiman. Él tiene el poder.